Hola gente de Autodinámico, yo soy Gabo Salazar. En estos tiempos complicados, la industria automotriz se ha cambiado bastante y como tal se ha tenido que adaptar a hacer algunas cosas fuera de lo ordinario. Por ejemplo, los tradicionales lanzamientos en los cuales normalmente tenemos oportunidad de convivir con el auto y presentarles los nuevos productos han tenido que ser reemplazados por presentaciones digitales. Esto desde luego tiene algunas ventajas y desventajas, pero el día de hoy nos vamos a concentrar en la gran ventaja que fue ver en vivo la presentación de un auto totalmente nuevo, todos al mismo tiempo, que fue diseñado y desarrollado en América Latina justo para este mercado e incluso para el mercado europeo. Nos estamos por supuesto refiriendo al nuevo Volkswagen Nibus. ¿Qué es Volkswagen Nibus? Según la marca alemana, esta es su nueva SUV de entrada para aquellas personas que están buscando conectividad, que están buscando diseño, que están buscando, pues sí, básicamente una camioneta, pero no tanto a lo mejor una camioneta tan familiar como lo llega a ser T-Cross. Este producto fue desarrollado en Brasil para el mercado latinoamericano y se fabricará ahí mismo. De igual modo, va a haber una versión europea también que se fabricará en Pamplona, España, para el próximo año. En cuanto a las dimensiones, es un poco difícil definirlo bien por las imágenes y el video que tuvimos la oportunidad de ver, pero según lo que tenemos entendido, es unas dimensiones similares a la del Polo. La plataforma es la MQB, digamos, más pequeña, que utilizan tanto Polo como Vento. Podemos pensar que en dimensiones va a ser muy similar a Virtus, pero desde luego en una forma un poco más alzada y un poco más camioneta. Acerca del diseño, personalmente me gusta mucho cómo se ve. Las luces LED en la parte frontal y trasera hacen que se vea mucho más moderna. Y en cuanto al estilo, es interesante porque es una camioneta, pero un poco más baja, similar a lo que vemos con estas nuevas SUVs coupé, pero por supuesto, pues más accesible. Muchos la han comparado, por ejemplo, con algo como Subaru XV o Mazda CX-30, y creo que sí, más o menos el estilo es algo similar en esta SUV, digamos, achaparrada, que se ve un poco más station wagon levantada que una SUV cuadrada. Algunas personas van a preferir un SUV tipo T-Cross. A mí, en lo personal, me agrada mucho este diseño justo de station wagon levantado. En cuanto a mecánicas y tecnología, Volkswagen incorpora un motor 200 TSI para el mercado brasileño y para el mercado argentino. Lo más seguro es que esta misma mecánica estará en todos los mercados de América Latina. No creemos que se le vaya a incorporar un motor atmosférico, pero pues uno nunca sabe. Y ustedes seguro se van a preguntar como yo, ¿qué quiere decir 200 TSI? No, no es un motor 2.0 litros turbo como ya nos tiene acostumbrado Volkswagen en algunos modelos, pero los modelos más caros. 200 TSI es el motor 1.0 litros 3 cilindros turbo cargado. Seguramente tú como yo tuviste esta duda, ¿qué quiere decir el 200 y por qué le pusieron 200 TSI? Nos pusimos a investigar y resulta que 200 es la nueva nomenclatura que va a estar usando Volkswagen para referirse a sus motores turbo cargados, o más bien los 100 van a ser usados. 200 hace referencia a que el motor genera 200 newtons metro de torque. Por eso el nombre 200. Los motores 1.5 que generen 250 Nm o 350 Nm estarán llevando la nomenclatura 250 o 350 respectivamente. Es un nuevo sistema de nombres. Se estrenó en Brasil el año pasado y sospechamos que va a estar llegando este sistema de nombres a América Latina en general. De vuelta con el Nibus. ¿En dónde se coloca Nibus? Este es un tema complicado porque en la presentación mencionaban que se iba a colocar por debajo de T-Cross como les di de entrada en Brasil. Sin embargo, cada mercado tiene diferentes equipamientos, diferentes versiones y posicionamientos de producto. En México nosotros sospechamos que va a vivir un poco abajo de T-Cross y sí, en efecto, como el SUV de entrada de la marca. En cuanto a novedades que veremos en este auto que no tengamos ya en autos como Virtus o como Jetta o así, dos cosas en particular. Este es el primer SUV de la marca que ofrece el sistema de seguridad activa, o sea que cuenta con un radar que le otorga el control crucero adaptativo y frenado autónomo en caso de emergencia. Desconocemos si esta función llegará a México y si lo hará en todas las versiones o solo en algunas. Por otra parte, estrena un nuevo sistema de entretenimiento denominado Volkswagen Play o VW Play. Este sistema de entretenimiento, pues básicamente hace lo que hace cualquier sistema de entretenimiento. Te permite controlar todas las funciones del vehículo, así como también tu música y todo eso. Sin embargo, también incorpora algunas aplicaciones. Aplicaciones en este caso que primero nos enseñaron algunas que se usan mucho en Brasil, pero aplicaciones útiles como lo puede ser Spotify o Waze directamente en el sistema de entretenimiento. Además, contará desde luego con Apple CarPlay y Android Auto si prefieres conectar tu teléfono. Tiene el Virtual Cockpit que ya conocemos, un aire acondicionado automático también que ya conocemos, como mencioné, luces LED para enfrente y para atrás, y por supuesto que el nuevo logo de Volkswagen ya viene incorporado también en este vehículo. Se empezará a vender en Brasil en las próximas dos semanas y al mercado argentino estará llegando antes de que culmine este año. Para el resto de Latinoamérica, incluido México, estará llegando para el primer semestre del 2021, así que todavía nos falta un buen rato
contacto para poder conocerlo en México, conocer su equipamiento, su precio, su configuración y todo lo que tenemos que ver para saber si este auto va a ser justamente una competencia muy directa a lo mejor contra sus rivales japoneses, coreanos o demás, o pues básicamente va a vivir él solo en su propio universo. A partir de este punto les voy a dar mi opinión, nada de esto es información confirmada por parte de la marca, ¿de acuerdo? Esto es solamente lo que yo creo. Volkswagen es una marca más hermética que un Tupperware. Hemos tratado de preguntarles varias cosas de configuraciones, precios y todo eso, y obviamente la marca se lo va a reservar hasta el momento que se presente el auto en nuestro país. Sin embargo, nosotros creemos que este vehículo se va a colocar por debajo de T-Cross y va a estar en un rango de precios entre 300 y 400 mil pesos. Una vez más, estas son solamente estimaciones del equipo de Autodinámico, nada de información oficial de la marca. En cuanto a dimensiones, creo que va a competir contra las SUVs más compactas de todas las categorías. Hablamos, por ejemplo, de Toyota CHR, de Mazda CX-3 o Kia Soul. T-Cross se va a colocar como un SUV de lo más grande dentro de las compactas, y desde luego tenemos después Tiguan, que ya es una camioneta mucho más grande, y Teramon, que pues ya básicamente está hecha para el mercado de los Estados Unidos. Creemos que en cuanto a equipamiento llegará bastante bien a México. Creemos que ahora sí llegará obviamente con toda la suite de seguridad completa, con las 6 bolsas de aire, control electrónico de estabilidad, frenos ABS y el motor 1.0 litros turbo cargado que tanto espera la gente ya recibir en un producto de Volkswagen. Las funciones como el control crucero adaptativo, freno autónomo en caso de emergencia y el virtual cockpit se van a reservar, creemos nosotros, para las versiones tope, y en las versiones iniciales estaremos recibiendo casi de todo, incluso creemos que el sistema Volkswagen Play estará presente en todas las versiones. Como mencionamos, estas son meras especulaciones y tendremos información oficial ya para principios del próximo año, ojalá y que para finales de este. Otros dos datos importantes también que muchos preguntaban: solamente se va a ofrecer con transmisión automática Tiptronic de 6 cambios y únicamente es tracción delantera, no ofrece tracción integral. ¿Tú qué opinas de la nueva o el nuevo Volkswagen Nibus? Me encantaría saber tu opinión en la parte de abajo, así como también ver los suscritos a Autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos videos cada semana. Si te gustó este tipo de videos acerca de las nuevas presentaciones, por favor, coméntanos en la parte de abajo. Mi nombre es Vago Salazar y yo los veo en el próximo video.